Colegio José María Arguedas, 3 de la tarde, un grupo de alumnos en el pasillo. No pierden detalles de la acción. De pronto, Salinas tiene agarrado por el cuello de su camisa a Robert. Este lo sacude de un lado al otro, mientras Robert suplica entre llantos que lo deje. El resto de su pandilla solo aplauden el hecho e incentivan a Salinas a seguir con la acción. Suéltame ya. Pero eres terco, haz lo que te digo. Por favor, suéltame. Hace rato que debo estar en mi casa. Mi mamá debe estar ocupada. Mi mamá, pendejo. Si no lo haces, no vas a ir a ninguna parte. Salinas sigue sacudiendo a Robert con mucha violencia, reclamándole que obedezca la orden. Luego interviene Becerra y sus amigos, y los buleadores solo se burlan de ellos. Por favor, déjame ya. Popó, no, por favor. ¿O quieres terminar como Toñito, el de acá, del costado? Salinas, sintiéndose ofendido porque Robert no le obedecía, se dirige al público y les dice: tranquilo, querido público, tranquilo. Al parecer no lo tengo contra el flacuchento este, pero acaba su propia tumba. Salinas le suelta un golpe a Robert que los deja atónitos a todos. Robert empieza a llorar desconsoladamente. Ves, sí, lo que me obligas a hacer, ¿crees que no me duele? Pero claro, tú no me ves, tengo que hacerlo. Todos en el pasillo permanecen en silencio. Inténtalo una vez más, te van a dar una última oportunidad. Salinas alza la mano en señal de amenaza. Está bien, Salinas, no me hagas nada. Robert empieza a imitar el baile de perro en esta voz. ¡Ey! ¿Qué pasa allá? ¡Bien, la profesora! Robert, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Quién te ha hecho esto, Robert? Dímelo. No, no ha sido nadie, profesora. Será mejor que me vaya. Mi mamá debe estar ocupada. Por la tarde, las profesoras se dirigen a la casa de Robert. La madre de Robert acomoda las cosas mientras Robert juega con su mascota. Tocan la puerta. La madre sale a atender quién era la persona que estuvo tocando. ¡Qué sorpresa! Buenas tardes, profesoras. Pasen, por favor. Y tomen asiento. Bienvenidas, profesoras. Y disculpen lo desordenado de mi casa. La verdad no las esperaba. Robert, ¿cómo no me dijiste que venían tus profesoras? Mamá, yo no sabía nada. Bueno, es cierto que Robert no sabía nada. Bueno, hemos venido a hablar con usted de algo que nos ha asustado mucho. Ya escuchaste, Robert. Ve a tu habitación con Filipe y si vienes cuando te llame. Sí, mamá. Bueno, hemos observado algo que no sé cómo decirle en este momento. Bueno, yo le diré. Hemos encontrado a Robert llorando y con un golpe en la cara. Y no sé si podría llamar a Robert para que conversar con él. Sí, será lo mejor. Robert, ven por favor. Robert, ¿por qué no nos cuentas a tu madre y a nosotras qué te ha pasado hoy en el colegio? Si nos cuentas, trataremos de ayudarte. No, no ha pasado nada y será mejor que no. ¿Y eso? ¿Por qué lo dices? No están enfadadas contigo, solo queremos ayudarte. Sí, Robert, no estamos enfadadas contigo. Queremos que nos cuentes qué pasa en el colegio hoy. Es que se van a enfadar. ¿Quién? Salinas y todo su grupo. Y va a ser peor. No te preocupes, hijo, nosotros estamos... ¿Pero qué te pasa? Déjame revisarte. ¿Pero quién te hizo esto? Dime. Un nuevo día en la entrada del colegio, los niños suben. Salinas y su amigo Rohit se detienen en la entrada mientras todos entran hasta quedarse solos. Ya ves, llegamos tarde otra vez, ya sonó una campana y ahorita debemos estar en clase. No sé si tú quieres entrar, yo no entro. Si tienes pensado algo nuevo para hoy, o no vas a volver a hacer bañar ese paso de hoy. No sé, tal vez entro, le dé un golpe y listo, no estoy de humor ahorita. Ya, bueno, vamos. ¿Pegamos a Over? No sé. ¿O le embabamos de baba todo su uniforme? Tú métele, yo no. ¿Por qué te niegas? Si tú eres nuestro líder, Frank. No sé, estoy aburrido. Tú eres el mono, ¿de acuerdo? No, el mono original. ¿Cómo pueden ser tan animales? Ahora, tú ibas a negarlo. ¿De quién me hablas?
todo lo que estaban hablando de Robert. ¿Ah, no? Bueno, estos policías te refrescarán la memoria. Ah, con que tú eras Salinas, ¿no? Sí. Tú, Rojit, márchate antes de que me arrepienta. Está bien, profesor. Fuera. Gracias. Tú eras Salinas, ¿no? Así que a ti te gusta molestar a tus compañeros. Espero que ahora lo pienses mejor antes de menospreciar a un compañero por ser frágil y callado. Trata a las demás personas como quisieras que te trates a ti. ¿Qué es el bullying? El bullying es cuando las personas discriminan por sus formas de vestir y actuar y ellos no se ponen a pensar cómo ellos se sienten. Gracias. Hemos visto que en este caso no se puede sacar nada bueno del bullying. Salinas fue detenido por la policía y todos sus compañeros se pusieron también en su contra. Querido público, no hay acciones que luego se puedan llegar a lamentar. Recuerden que si ustedes tienen problemas, consultar a los psicólogos, que nosotros les vamos a brindar nuestro apoyo. Gracias. No al bullying, les dice el tercero que... ¡Gracias!